¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos a otro episodio más de cine. Yo soy Katy Ortiz y los estaré acompañando en toda esta emisión. Me encuentro con mis amigos. Bueno, ¿qué tal? Yo estoy muy feliz de estar aquí. Yo soy Gerardo Treviño, para los que no me conocen. Y pues bueno, el día de hoy todavía traemos esta vibra mexicana, pero que se presente nuestro compañero Huitrón. Hola, ¿qué tal a todos? Ya saben, yo soy Huitrón. Y sí, el día de hoy creo que hay un programa bastante interesante. Seguimos con esta temática pues bastante mexicana, seguimos en el mes patrio y tenemos pues cápsulas obviamente de México. Sí, todavía estamos vestidos de mexicanos. Claro, México, aunque ya es el último programa mexicano, ya tenemos un pie en septiembre y el otro mira, en Halloween. Agridulce porque se acaba septiembre, se acaban las cápsulas de películas mexicanas, que tenemos bastante buen cine en el país. Pero se viene una época también muy dulce para los amantes del terror. Octubre. Sí, para que estén esperando todo este mes de terror, que les vamos a estar trayendo todas las películas y vamos a estar hasta con toda la ambientación, siento sí, yo. Sí, hasta vamos a venir disfrazados, ¿verdad? Estaría bueno. Disfrazados, estaría bueno. De un personaje mítico, pero ¿saben qué también es mítico por ahí? ¿Qué es mítico? Las frases. Las frases. La conocida frase de más de cine. Bueno, yo el día de hoy traigo la frase. Y bueno, se las voy a decir, pero primero les voy a decir la dinámica. Es que les voy a decir esta frase de una película y pues ustedes en los comentarios van a decir de qué película creen que es, si están seguros o no, pero comenten, ¿ok? Y ya al final del programa vamos a decir de qué película. Ok, la frase es: Juan decía que es imposible saber el verdadero inicio de algo, solo es posible saber el final. A ver, ¿no? Ok. Juan decía que es imposible saber el verdadero inicio de algo, solo es posible saber el final. Okay. ¿Les suena? Mira, ya con decirme Juan, es una película mexicana. Juan. Pues yo creo que más que obvio, pero... Hay muchos Juan en Hamburgo. No, pero bueno, ahí si ustedes saben de qué película se trata, pues para que la comenten y ya al final diremos qué película es. Pero a ustedes, ¿de qué les suena? A mí me suena una película, pues no sé, como que medio dramaticona, ¿no? Dramaticona. Ser. Sí, medio dramática. Juan, mira, yo conozco a varios Juanes que son... Muy dramáticos. Que son un drama queen. Ok, ok. ¿Y a ti, Katia? A ver, ¿puedes repetírmelo, por favor? ¿Sí? ¿Otra vez? Okay. Okay. Bueno, es que nuestra compañera Katia no tiene retención de información. Así que Juan decía que es imposible saber el verdadero inicio de algo, solo es posible saber el final. ¿Ok? Solo es posible saber el final. Ok, pero igual si no le suena, si igual no le suena, al final yo se las voy a decir, no se preocupe. Ok, quédense porque al final nos la va a decir nuestro compañero. Si saben la frase, coméntenla en los comentarios, obviamente. En los programas pasados ya hemos visto que han adivinado varias frases de las que tuvimos. Ya tuvimos la de Rocky, tuvimos Amarte Duele, tuvimos también El Infierno. Con grandes personas, personajes del cine mexicano, obviamente. ¿Y qué otra cosa esperan para este programa? Pues secciones muy divertidas y la recomendación también, ¿eh? Una recomendación muy buena. Traemos recomendaciones, traemos... ¿qué cápsulas tenemos el día de hoy? Traemos Movies versus Libros. Movies versus Libros. Y mi cápsula de Cine Internacional. Cine Internacional. Algo curioso porque es etapa de cine mexicano, pero traemos Cine Internacional. Está rarito, pero sabemos que las películas de nuestro país han llegado pues a muchas otras partes. A muchas otras partes. A veces se les aprecia en otros países más que en México, ¿eh? Eso es algo que un día leí. Que por cierto, hablando de justamente de esto, hemos ya llevado varios programas de México, pero jamás nos han dicho cuál es su actor favorito mexicano. Nuestro actor favorito mexicano, ay, es que no sabría decidirme, no sé. O sea, hay muchos, pero no sabría decidirme. O sea, tú, por ejemplo, ¿tú sí tienes? Yo ya hablé de uno y creo que, pues, obviamente es Gael García, un grande. Hice una cápsula sobre eso, de hecho, de biografías, justamente. Que, por cierto, eso lo confunden muchas veces, confunden a Gael García con Diego Luna. Con Diego Luna. Y mira, ahorita que estamos hablando de esto de los actores mexicanos, está Katia, pues, que nos presente de su cápsula, que no va de los actores mexicanos. Sí, pero... les hablo un poquito. No, sí va de los actores mexicanos. Bueno, pues sí, va de México, pero pues es otra cápsula de Huitrón. Sí, bueno, les hablo un poquito de mi cápsula. Es de la película Los Olvidados, de 1950. No sé si la han visto.
No me tocó. No me tocó esa época. La olvidé justamente. Sí, no, los de olvidados. Hecho, a mí me la habían recomendado y, o sea, la verdad me la pintaron como de que no, la mejor película. Bueno, no la mejor película, pero una muy buena película mexicana. Es que dicen dicen que es muy buena porque, de hecho, yo vi un dato que era que el director ganó un premio a mejor dirección justamente en el Festival de Cannes. ¿Es cierto sí. eso? Sí, es que... tuvo varios premios. O sea, sí, también varios Ariel, creo. Premios más o menos. Pero sí, trata temas como que el director nos quería dar esta perspectiva de que de las orillas de las grandes ciudades, como París, de todo el mundo, ¿verdad? De esas grandes ciudades que estaban en esos años y que no veían a la gente tal vez que estaba de bajos recursos o que vivía violencia. Okay, entonces, okay. Quiso tomar esta perspectiva y mostrársela a todo el mundo. Que hay temas muy, muy fuertes de tocar sí. para películas que ya estamos acostumbrados, yo creo que en el cine mexicano actual, pero si no mal entiendo, esta película pues es de Luis Buñuel. Sí. Y pues es muy conocido. No he visto Los Olvidados, pero sí conozco al director por Un Perro Andaluz y El Ángel Exterminador, que son ya clásicos así para la historia del cine. Ajá. Así que pues... Sí, ¿qué tal si la vamos a ver para que ya se den me parece una idea bien, y me parece platicar bien. Un poco? Vamos. Yo soy Katy Ortiz y bienvenidos sean a Cine Internacional. Aún estamos en el mes de septiembre, el mes de la patria, y les traigo una película mexicana de 1950. Yo sé que es algo antigua, pero el tema que nos habla para esos años era un tabú. Tanto que tiene un final alternativo que porque los directivos no querían el final que había hecho el productor. Y hablo de nada más y nada menos que de Los Olvidados. Dirigida por el español Luis Buñuel, la historia fue filmada en uno de los barrios más pobres de la Ciudad de México. Algo peculiar que escuchamos por un narrador al comienzo de la cinta es que la película es basada en hechos reales, es ser optimista y que la solución a los problemas que suceden ahí lo dejan en manos de la sociedad progresista. Que a mi parecer, desde ese minuto uno, sospecho que traería temas muy fuertes de la vida actual de aquellos años. Y hablándoles un poco sobre este film, trata temas crudos sobre la verdadera realidad, no nada más de la pobreza, sino también del abandono de hogar, personas con alguna discapacidad, los jóvenes que trabajan y no pueden estudiar, la falta de educación que reciben los niños porque sus padres tenían que trabajar todo el día para poder traer comida a la casa, y algunos otros huyendo de su cruda realidad como los obreros alcohólicos. Aquí los personajes se vuelven víctimas de sus circunstancias, como los niños que quieren cambiar, pero su ambiente violento muchas veces acaba hasta con su vida. Ellos son los olvidados. Esta cinta fue odiada por muchos, pero aclamada por otros más. Personas que decían que este film era indignante y mancharía la patria, había otros quienes decían que mostrar lo que realmente se vive a orillas de las grandes ciudades de todo el planeta es quitarle una venda de los ojos al mundo. Realmente me sorprendió que desde esa época hayan utilizado el cine para traer temas tan importantes que todos deberíamos de concientizar. Sé que son temas delicados, pero esa es la esencia de la película. Después de todo, hoy les puedo decir que Los Olvidados de Luis Buñuel es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad y Memoria del Mundo. Espero les haya gustado esta sección de Cine Internacional. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como @kb4z. Yo soy Katy Ortiz y quédate con nosotros con más de cine. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso y muy interesante, ¿no? Los Olvidados, la película, el director, que es español, pero trabajó muchos años acá, o sea, muy interesante, la verdad. Y los dos finales que le pusieron a la película, tuvo un final alternativo. La verdad, yo me quedo con el segundo. Ah, ¿sí viste el final alternativo? Sí, o sea, sí, lo tenía que ver porque dije, porque, o sea, es que no la querían sacar si no había un final, si no había otro final. O sea, lo tuvieron que cambiar porque hubo mucha controversia. Muchas personas estaban en plan de, esa película no debe de salir. Como ofendidas. De hecho, la bajaron del cine como a los 3 días que la sacaron,
porque sí estaban muy como indignados de que se hiciera una película así de México. ¿Cómo nos van a retratar así? Y ahorita, no, ya sobran películas así. Sí, incluso yo creo que actualmente tratar temas como de este tipo de la pobreza o, bueno, los marginados en sí, es un tema incluso que puede llegar hasta a ser cliché en películas de cine mexicano, ¿no? Yo creo que hemos visto la historia del reflejo de pues lo que sufren algunas personas en nuestra nación ahí, que justamente yo tenía ahí como dato curioso que Jorge Negrete comentó que si él hubiera estado en el país cuando se estaba rodando esta película, o bueno, cuando se iba a estrenar, cuando él fungía aún como secretario de actores, no hubiera permitido la emisión de la misma. No hubiera permitido. Sí. O sea, imagínate, o sea, ya nuestra historia de cine mexicano sin esa película. O sea, lo tan importante que es, ya que hasta es patrimonio cultural. O sea, imagínate si esa película nunca se hubiera estrenado, si no se hubiera hecho. Sí. Y creo que también ahí refleja bastante como justamente que lo que le da muchas veces vida a las películas es tratar temas que no los han tocado, ¿no? Las ideas, pues, básicamente revolucionarias, ¿no? Porque hemos tenido igual esta misma historia de películas que tal vez tocan temas sensibles o, pues, por ahí medio polémicos, y es lo que lleva al cine justamente a un escalón más arriba. Lo tenemos también, no sé, llegaron a ver una película, bueno, que también fue bastante polémica, creo que hubo ahí problemas violentos con el director, la de 120 días de Sodoma. 120 días de Sodoma. Sí, es una película así que también demasiado polémica. Y sí. Sí, conozco la película y sí más o menos sé de lo que hablas. O sea, esa polémica, cómo esos temas llegan a escalar y cómo gente que sí, no. O sea, simplemente no quiere que se le retrate de tal manera como a su país, pero que son películas ya ahorita que se agradecen, que ahora se tengan para la historia. Claro, claro. Y bueno, esta fue mi cápsula. Váyanla a ver. Los olvidamos. Pero difícil de olvidar. Difícil de olvidar. Qué bueno que no se te olvidó la cápsula. Pero tampoco se me olvida que hiciste unas encuestas. Sí, hicimos unas encuestas a los pericos de dos preguntas. ¿Cuál era, una película que ellos recomendarían, mexicana, y su actor favorito? Y su actor favorito. Sí. Mira. Justamente al inicio del programa, mira, yo ahí ya traía la preguntilla. A ver, dale, tu actor y una película mexicana que recomendarías. Mi actor favorito mexicano yo creo que es Gael García. Es que yo tengo un particular cariño por Gael García. Amores Perros fue de las primeras películas que vi y al igual me encantó demasiado. Ahorita están comentando Witron Sposer, ¿eh? Ahorita están comentando. Cinefilo Poser. Pero, y en película, híjole, es que también soy bien poser, ¿no? Yo soy el consumidor de cine ahí, medio poser. Yo creo que película sí sería. Es que Chico Arotes, ya, lo dije, está bien. Wow. Perdón. Chico Arotes, que la dirige justamente Gael García. Qué raro, ¿eh? Qué es raro, Huitrón hablando de Chico Arotes. Yeah. Chico Arotes, sí. Gael García. Venia, no Manu. No esperaba eso. A ver, Katia. La tuya, Katia. Tu actor y película. Mi actor, yo creo que Eugenio Derbez. O sea, no tengo tantas... Pues está bien, es diferente. Sí, a lo que he escuchado, Derbez. Es diferente, está bien. Y pues la película, me gusta mucho la de No se aceptan devoluciones. ¿Sí? Okay. La voy a ver millones de veces. Okay. ¿Y la recomendarías? Sí, o sea, está bien, o sea, mira, yo siento que igual Eugenio Derbez es medio polemicón, siento que no es muy criticado por la comedia, pero... Después de ver Radical, a mí me cambió toda la percepción. Radical de, es buenísima. De su rango actoral, ¿ok? La película puede tener algunas cositas, pero la verdad es que un fallo no es la actuación de Eugenio Derbez. Para mí Eugenio Derbez lo hace muy bien y mi actor favorito, no sabría decidirme, la verdad. No sabría decirles bien, no sé si Diego Luna, pero definitivamente una película mexicana que le recomendaría es Ánimo Juventud. Ánimo Juventud se le recomendaría, pero mejor vamos a ver ahora las encuestas. ¿Qué tal? Yo soy Kate Ortiz y sean bienvenidos a las encuestas. Nos encontramos una vez más en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y el día de hoy vamos a preguntarles a los alumnos de FCC cuál es su película favorita mexicana. Acompáñenme.
Hola, mi nombre es Paco y mi película mexicana favorita es Como Agua para Chocolate, dirigida por mi director, que adoro tanto, Alfonso Arau, que es una historia que está basada en un libro escrito por su misma esposa, Laura Esquivel. De hecho, ella misma participó en el guión y él la dirigió para ella. Es una película que me encanta porque cuenta la historia de un amor tan romántico, meloso, imposible, combinado con aspectos del realismo mágico que a mí me parece encantador y demasiado poético. Así que es por eso que es mi película favorita. Pues yo soy Ixchel Castillo, estudio periodismo multimedia y mi película favorita mexicana sería la de Nosotros los Pobres, en donde el actor principal o de los principales es Pedro Infante, principalmente por él, porque es uno de los actores más grandes de México y de los más reconocidos en nuestro país. Hola público más de cine, soy Manuel, una vez más de vuelta a sus pantallas, ausente, sin ver películas todavía, y mi película favorita mexicana es Los Olvidados de Luis Buñuel, que nos habla de un México que nadie nos hablaba en ese entonces, vetada también en el país, y qué más que esa película como una de mis favoritas, y también Macario, cómo no, que nos habla de la muerte, cosa que nadie se atrevía a hablar en ese entonces. Y por mi parte creo que es todo. Mi nombre es Katherine Arejo Alcaraz y mi película favorita mexicana sería A la Mala, porque me gusta mucho cómo actúa Aislinn Derbez y Mauricio Ockman. Me gusta la película porque tienen muy buena química ellos dos y muestra mucha comedia y me hace reír mucho. Y aparte es rock-com, o sea, romance-comedia. ¿Qué tal? Yo soy Valeria y yo les voy a preguntar, ¿quién es su actor favorito mexicano? Hola, soy Trevi y mi actor favorito es Luis Gerardo Méndez, debido a que me gusta mucho el humor que maneja en sus películas y aparte la versatilidad que maneja en sus proyectos en general. Por ende, mi película favorita mexicana es Nosotros los Nobles. Hola, mi nombre es Pamela, mi actor favorito es Omar Chaparro, porque siento que en cada de sus actuaciones puede darle la misma actitud, la misma diversión, la misma comedia, pero siempre cambia algo y hace significativo sus papeles. Hola, bueno, mi nombre es Axel y mi actor favorito es Eugenio Derbez, porque creo yo que es un actor muy ingenioso y carismático. Y ya estamos de vuelta, pero oye, pues me sorprendieron bastante las respuestas de aquí mis compañeros de la facultad. No esperaba que fueran a decir tantas películas, pues que no fueran tan... Pues no sé, mira, yo la verdad presentía que iban a decir Coco, tal vez porque siento que muchos consideran Coco como una película bastante representativa mexicana, tal vez podría decirlo, pero no, igual incluso sí dijeron... No repitieron respuestas, sí. De hecho. Sí, de hecho, o sea, es lo que estaba notando, ¿saben? O sea, como que para ellos mexicana como que sí era muy de que... de los años antes. Es que una de las cosas que más me sorprendió fue el cameo de Manuel. El cameo de Manuel. Espero les haya gustado, ¿eh? No lo ven aquí, pero lo ven en las entrevistas. Lo pueden encontrar por ahí, por las calles de FCC. No, y estuvo muy bien, o sea, estuvo muy variado. Y además de que mayormente dijeron comedia, si no me equivoco. Mayormente dijeron comedias. ¿Comedia? Sí. Y dijeron la que dije en mi cápsula, la de los olvidados. La de los olvidados. Los olvidados. Pero pasando de las encuestas, ahora vamos con la tan esperada recomendación que les traemos, pues, mi compañero Huitrón y yo. No sé si quieres empezar. Así es. Ya hemos hablado anteriormente, ya hemos dado varias recomendaciones que justamente en programas pasados, para los que hayan visto, recomendamos una película de Channing Tatum. Sí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Era? Fly Me to the Moon. Fly Me to the Moon. Y ahora ahí viene otra entrega, que siento que ha estado bastante activo este actor. Ya lo vimos en Deadpool, ya lo vimos en Fly Me to the Moon, y ahora lo vemos en esta recomendación que se llama... En español, Parpadea dos veces, y en inglés... Blink Twice. Blink Twice, que es una película dirigida y escrita por Zoe Kravitz, hija de Lenny Kravitz. O si no le suena ese nombre, pues ella es Gatúbela en Batman, en donde aparece Robert Pattinson. Ella también ha aparecido en X-Men, en Divergente, si no me equivoco. O sea, es una actriz que pues ya tenía su fama, sobre todo ya por su apellido, pero que ahora dirige esta película. Y pues ahora su prometido, Channing Tatum, es uno de los protagonistas.
y pues la verdad bastante buena, y la trama va pues de dos amigas, de ahí un trabajo común, que no son vistas, son como chicas invisibles, que ahora tienen la oportunidad de pertenecer a un grupo acá muy exclusivo para ir a una isla, en donde, pues bueno, el dueño de esa isla es Channing Tatum, y pues ahí van a estar pasando un par de cosas ahí turbias, ¿no? Sí, vemos a Channing Tatum como un magnate, ¿no? Como alguien... El magnate. Alguien bastante... Un guapo codiciado, ¿no? Es un sex symbol, yo diría. Pues en casi todas, ¿no? Sí, bueno, siempre. Ya lo vimos en Magic Mike, en un montón. Siempre sale como el güerito cool. El güerito cool, pero a mí en esta película... pues me sorprendió la verdad bastante su interpretación. No sé si tú ya la viste, Katia. No, yo no la he visto, pero vi el tráiler y pues a mí me sonó como muy de terror. Muy de terror. Es un thriller, es un thriller. De suspenso. Es un thriller suspenso. De suspenso, para los que no sepan. Sí, en ciertas partecitas sí sientes como que ¡ay! ¡Aguas! ¡Aguas! Sí, no es de terror, pero sí mayormente es como de suspenso para generar ahí una tensión, un drama. Y yo creo que está bastante buena. Siento que no es la novedad, pero es una película muy entretenida y que sí tiene ahí sus 2-3 giros, y para hacer un debut directorial, pues a mí me gustó, la verdad. A mí también me gustó, y creo que es una película que, pues, tiene como escenas pues que te podrían impactar bastante. Yo la verdad no la sentí tan predecible el final, digo, más o menos, pero ahí sí tiene sus pics de... Uy, no me esperaba esto, sí, no me esperaba, o sea, esto. Tiene sus clichés para que yo creo que pueda seguir un poco la historia, pero luego te sorprende con algo ahí de imprevisto. Eso me gustó. Sí. ¿Dirían que tiene terror psicológico o miedo psicológico? Sí, sobre todo si yo creo que si eres una dama, es ahí cosas que te tienes que cuidar un poco. Claro, claro. Okay. Pero, ¿saben si qué otra? ¿Si eres una dama también? Si eres una dama. Que una dama en este programa es Valeria. Es Valeria, que nos trae la cápsula de como agua para chocolate. ¿Ustedes han visto esta película? Yo lamentablemente no. Se me pasó. No, pero he escuchado mucho de ella. ¿Has escuchado mucho? ¿Qué has escuchado sobre esta? Que es de romance, un amor imposible, tal vez. Pues de hecho lo escuchamos en las encuestas. De hecho ya no lo dijeron. En las encuestas, que el compañero ahí en las encuestas se soltó un dato bastante curioso que yo no sabía y no me esperaba. A mí me sorprendió mucho cómo habló de la película. Sí, se expresó muy bien. Se sentía muy el amor del cine. Sí. Próximamente ese compañero va a estar aquí. Sí. Próximamente. Lo vamos a invitar. Y también próximamente vamos a ver la cápsula. ¿Qué tal? Yo soy Valeria Garza y esto es Libros vs. Movies. Hoy les hablaré de la cinta Como agua para chocolate. Esta historia nos cuenta sobre Tita. Ella es una joven que vive en el rancho de su familia con su madre y sus dos hermanas, en tiempos de la Revolución Mexicana. Desde el momento en que nace, es víctima de la tradición familiar impuesta por su madre. Al ser la menor de sus hermanas, ella tendrá la obligación de cuidar a su madre en la vejez, por lo que no podría casarse nunca. Esta tradición pesa especialmente sobre la protagonista cuando conoce a Pedro y queda perdidamente enamorada de él. Su madre le prohíbe casarse con él y lo peor es que hace que su hermana mayor sea la esposa de Pedro. Entonces, ella se refugia en su pasión, la cocina. En este film, cada plato es una expresión de los sentimientos de la protagonista. Entra aquí el realismo mágico que hace que un pastel despierte emociones de nostalgia en la boda de Pedro con la hermana de Tita. O que un plato de codornices despierte sentimientos candentes en todo quien lo come. Gracias a esto y a la ambientación que presenta la cinta, es que se posiciona como un gran homenaje a la cultura e historia de México. Ella no se dará por vencida y hará todo lo que sea necesario para poder estar con el hombre que ama. Aunque la novela tiene más detalles sobre los pensamientos y emociones de los personajes de la historia, la película da una visualización útil de las escenas descritas en la novela, y eso ayuda con la comprensión de la historia, especialmente con el uso de elementos del realismo mágico. La novela puede predecir eventos futuros de manera que la cinta no. Asimismo, en el libro, la narración señaló al lector que la joven haría algo pronto, y esto en el proyecto no se ve. También, en el libro desarrollan una tensión dramática en la vida de la protagonista, lo cual no era necesariamente presente en el film. En la cinta no le dan tanta explicación a la muerte del padre de Tita. Se sabe que fue por causa de un infarto, pero en el libro cuentan más a detalle el porqué. Cuéntame, ¿qué opinas de este film? ¿Ya leíste el libro? ¿Con qué versión te quedas? ¿Libro o película? Yo soy Valeria Garza. Búscame en mis redes sociales como @soyvaleriagarza. Y volvemos al estudio para hablar más de cine.
Y bueno, ya regresamos. Muchas gracias, Valeria, por esta cápsula. Chicos, ¿qué les pareció? Pues la verdad es que bastante interesante y pues qué pena que aún no haya visto esta película, pero ya con esa descripción que nos dio nuestra compañera Valeria, igual de las diferencias, no sabía que también tenía una adaptación literaria, pues ya me dieron ganas de leer el libro y de ver la película. No sé, a ti, Witron, ¿qué te pareció? Híjole, yo creo que es una película que a base de esta cápsula me interesó bastante ver, que incluso mi mamá ya me había dicho sobre esta película. Ya te había inculcado. Ya me había inculcado ahí. Cine, a tu mamá un poquito. Le gusta mucho. Le gusta esta película, igual ya había dicho otras en programas pasados. Y algo que sabía sobre esta película es que justamente pues aborda temas, ¿cómo diría? Como analogías de la comida, haciendo referencias como a comida. Y justamente tiene un recetario. Un libro, ¿verdad? De todas las acá. De las recetas, justamente. De todas las recetas. Y que además en la película, si tú pausas, puedes ver ahí entre escenas ahí como pues las recetas de los mismos platillos que están elaborando. Y eso está bastante bien, ¿eh? Es como una película ahí interactiva, ¿eh? Interactiva, ya sé que si no te gusta pues tanto el cine, te gusta cocinar, ahí le das por ese rubro. Sí, y si sabían esta historia de que a la protagonista no la dejaban que se comprometiera con el protagonista. No, yo no tenía conocimiento de esto. No, de eso no tenía conocimiento, pero que sí es que de la protagonista, pues Lumi Cavazos, es su primer proyecto cinematográfico. Y según pues no llegó a ser otra cosa como tan significativa o importante a este nivel. Pero pues se agradece que haya dado su interpretación. Claro, que lamentablemente pues ya es una... Es que ya era una persona grande. No, Lumi Cavazos es la protagonista, es la joven. Y tú te refieres a Regina Torné. Yo me refiero a Regina Torné, sí. Perdón. Ella ya lamentablemente ya falleció. Pero también ya falleció esta sección Este bloque. Esta sección del bloque, porque vamos a ir con la frase. ¿Con la frase? La frase. La frase, que bueno, se las voy a repetir y por última vez para que ustedes ya decirles de qué película es. ¿Ok? Aquí va la frase. Juan decía que es imposible saber el verdadero inicio de algo. Solo es posible saber el final. ¿Ok? Dime tu respuesta, Witron. ¿Cuál crees que sea? No, Witron, no es chicuarotes, Witron. El chanfle de Chespirito. ¿No? ¿Tú, Katia? Ni idea, o sea, no estoy en blanco. Bueno, la verdad. Esta frase es de la película de Museo, de Gael García, que mencionamos en el programa. Cierto, lo traicionaste. Museo. Lo traicioné. No, Gael García, no. Perdón. No eres un verdadero fan. Ahora yo lo confundí con Diego Luna. No, definitivamente no eres un fan. Una disculpa. Pero así como este programa nos saca risas, vamos a los memes. Vamos a los memes. ¿Quién primero? Tú, Witron. Yo primero. Ahí va el meme. Ahí va. El primer meme que tenemos aquí es justamente algo bastante mexicano, que es la lucha libre, algo que nos representa. Y vemos aquí a qué bonito, al lado de la chava que sale en Eternal Sunshine. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. En esa escena. Que yo la recuerdo así. Yo siempre recuerdo a qué bonito. Yo no recuerdo a ningún Jim Carrey. El segundo meme aquí que está apareciendo en pantalla es: mi sobrino quiere ser Spider-Man. Y vemos al de Los Increíbles y super. Pero luego dice: mi sobrino quiere ser Spider-Man. Así. Y bueno. La comedia está en buenas manos, definitivamente. Pero bueno, ahora vamos con el último meme, que pues bueno, este es sin texto, pero vemos una imagen de Kevin Feige acá como dando pues los próximos proyectos de Marvel, y ahí está Amarte Duele 2. ¿Qué tal? Muy mexicano, ¿eh? Esa debería ser la verdadera noticia y no lo de Tony Stark con... dije Tony Stark. Bueno, pues sí, Tony Stark y Doom podría ser. Pues sí. Pero bueno, eso deberán de confirmar la verdad. A Marta de Lemos. Oigan, pero bueno, ya estamos finalizando. Queremos agradecer a Natalie que nos hizo estas letras de Más de Cine, Natalie, que se ven muy... Más estilizado, ¿no? Sí. Natalie, la más dura del CPA. Es como... Y la más chaparrita del CPA. Alex y Natalie, los pilares de este programa, definitivamente. Toda la magia que hay detrás de este programa. ¿Pero qué les pareció este programa? Además de las bonitas letras.
Pues a mí me gustó mucho, ¿eh? Estuvo muy divertido, muy mexicano, estuvo muy tranqui, me gustó, estuvo muy mexicano, creo. Miren, venimos de mexicanos. Sí, tuvimos, sí, totalmente, características. Tuvimos muy diversas películas, cine internacional, la recomendación de ustedes. Estuvo muy variado. Y yo creo que a diferencia de otros programas, esta vez nos llevamos bastante tarea, porque creo que a pesar de ser mexicanos, no consumimos pues tanto cine de los clásicos de México. Ah, claro. Nosotros y ustedes se llevan una tarea de ver estas películas que les recomendamos aquí. Ellos y nosotros. ¿Ustedes? Sí, ustedes. Ustedes, los que nos están viendo. Sí, pues bueno, ahí ustedes pueden comentar que también qué películas, de qué actores, directores, uh-huh, pues solamente les gustaría que habláramos en este programa. Y no sé si tengan algo que comentar ya para finalizar. Nada, que sigan viendo el programa y que escuchen el podcast en Spotify, Más de Cine, el podcast. Okay. Así que, pues me despido. Yo soy Witron, me pueden encontrar en Instagram como jet-witron y jet-mind en mis redes donde hablo sobre música y arte. Sí, a mí me dio mucho gusto haber estado con ustedes, chicos, y nos vemos en la próxima emisión que ya va a ser octubre, lo mejor del mes se viene. Y bueno, a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como @kop4z. Yo soy Katy Ortiz. Ok, sí, prepárense, como dijeron mis compañeros, ya que se vienen cosas muy buenas y muy grandes aquí en este bonito programa. Qué mejor que verlo, también escucharlo. Y pues bueno, en redes sociales me pueden encontrar en Instagram como GerardoTrevino9. Y pues sin nada más que agregar, esta es una realización del Centro de Producción Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Quédense para más de cine.